Espero que la estés pasando igual de bien que yo. Es genial poder concentrarme en narrar la historia mientras alguien más se ocupa de conducir. Vayamos a lo que sigue. Es turno de Lotus. Lotus Engineering LTD comenzó igual que muchas historias de la ingeniería británica, en un viejo granero. Los primeros autos de Lotus se ofrecían como kits de ármelo usted mismo. Desde 1962, comenzaron de verdad a construir autos por ellos mismos. El Elan Sprint demostró lo que querían hacer. Construido alrededor de una columna de acero con un chasis de fibra de vidrio, el Sprint pesó apenas 687 kilos estacionado en la banqueta. En el camino, esto se traduce en una agilidad espectacular y un desempeño fantástico. El diseñador Colin Chapman dijo, "Agregar potencia te hace más rápido en las rectas. Quitar peso te hace más rápido donde sea." Sabía de lo que hablaba. Gira a la derecha. En 100 metros, gira a la izquierda. Ampliamente valorado como uno de los mejores autos deportivos de los años 60, el Elan era estudiado y emulado de cerca, al punto que llegó a inspirar obras maestras como el Mazda MX-5. El Elan tiene toda la energía, estilo y entusiasmo que esperarías. Atrevido, veloz y divertido. Hasta el nombre que le pusieron es bastante original. Para Lotus, el Elan Sprint fue un éxito en todos los sentidos, tanto financiero como de ingeniería, validando su enfoque en el diseño y dando como resultado una completa gama de autos ligeros y ágiles. Lo cual nos lleva a esto. El Lotus Exige. Es cierto que es más pesado que el Elan, pero también es más rápido, mucho más rápido. Pisa el acelerador y sentirás cómo el Exige responde con aceleración instantánea e implacable, como era de esperarse. Con un tiempo de 0 a 60 en 3.8 segundos y una velocidad máxima de 170 millas por hora antes de las mejoras y tuneos, el Exige es implacable. Y no tiene dirección asistida, así que realmente puedes sentir el camino. Un vehículo genuinamente emocionante que no teme pedirte que lo tomes en serio. En 200 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En una palabra, a Lotus le importa tu experiencia con el auto. Implacable, desafiante. Un auto que te exige conducirlo bien. Y cuando lo hagas, verás por qué tanto alboroto. En 400 metros llegarás a tu destino. Y con los rumores de lanzamiento de dos nuevos autos en 2020, Lotus parece listo para convertirse en el referente de la experiencia de autos deportivos del siguiente siglo.